Hablemos de qué es la flacidez. Y la verdad es que yo también disfruto muchísimo estos días miércoles en los que podemos conversar y hablar, porque hay bastante química y me encanta realmente compartir estos temas, ¿no? Y como dices tú, a veces uno piensa que puede ser sentido común, pero lo cierto es que cada persona es diferente y lo que pensábamos que funcionaba hace 10 años, realmente ahora sabemos que no es así y por eso estos espacios son sumamente importantes. ¿Quién no ha ido al gimnasio porque se siente flácido, porque los músculos están suaves, porque la piel está caída, está colgando, o después de hacer una dieta, resulta que bajas de peso, pero empiezas a notar que estás flácido, aguado, que la piel está estirada, y todo eso es perfectamente normal, es parte de la naturaleza humana, pero definitivamente podemos evitarlo y podemos mejorarlo, y eso es lo que vamos a tratar el día de hoy. ¿Qué es la flacidez? Pues el punto de partida técnicamente es, estaba leyendo que obviamente se conoce como flacidez cuando la piel tiene un problema, que ojo, es bastante habitual porque se va acentuando con la edad y el envejecimiento, y las causas son principalmente la pérdida cuando hay, repito, la pérdida o disminución de colágeno y elastina. ¿Qué es elastina? Una de las sustancias de la piel importantísimos que en realidad aportan al sostén, la elasticidad y la firmeza de todo el cuerpo. Pero bueno, el tema también es que la flacidez la puedes ver desde el punto de vista de la piel, que obviamente es importante, pero también la puedes ver desde el punto de vista de la masa muscular. Todo el mundo en algún momento se ha sentido aguado en los brazos, aguado en las piernas. ¿Por qué? Porque realmente no estás haciendo mayor ejercicio que estimula tus músculos, entonces vas al gimnasio con el fin de tratar de mejorar eso y hasta cierto punto se mejora, pero si es que lo acompañas con la cantidad adecuada de proteína y haces un entrenamiento no solo de cardio, sino de pesas, de peso corporal, en el que vas obteniendo un progreso, también vas a obtener una sensación de tonicidad en los músculos. Entonces podemos hablar de la flacidez en la piel, como bien la definiste, como podemos hablar también de la flacidez en los músculos, que es algo que podemos también atacar. Ahora, una vez que entendemos esta diferencia, ¿no? Empezamos a tomar los pasos necesarios para arreglarla. Y como veíamos, la dieta es importante porque no basta solamente con ir al gimnasio, puede que veas algo de resultado solo yendo al gimnasio, pero si solamente vas y haces cardio y desayunas como nos tocó ayer con una cliente que me decía, yo desayuno súper sano, no sé por qué estoy flácida, no sé por qué estoy gorda, y cuando me conversaba que desayunaba avena con manzana y comía fruta a lo largo del día y cenaba fruta. Y en la proteína, solamente tenía proteína una vez en el día que era almuerzo. Entonces, para mí era como que, wow, es impresionante que haya tenido esta percepción de que ella comía súper bien durante años, cuando en realidad le estaban faltando muchas cosas ahí, sobre todo la parte proteica, A porque de eso me la refiero yo proteína. cuando, a eso me refiero yo, Adrián, cuando digo que a veces pensamos que muchas cosas de sentido común. Tú sabes que una de las respuestas que yo más recibo del común denominador de la gente, ¿no? Cuando, sí, yo de lunes a viernes en realidad me cuido, yo como sano. Ah, sí. Digo, ¿y dónde? No, es que yo como en mi casa. Ah, muy bien. ¿Y en tu casa se cocina sano? Bueno, yo creo que sí. O sea, ni siquiera tienes claro qué es lo que estás comiendo. Solamente por el hecho de comer en casa, mucha gente cree que come sano. Totalmente, totalmente. Y verdaderamente, a mí me ha gustado dividir esto en tres pasos para simplificar para las personas con respecto a la nutrición. Lo primero que necesitas es completar nutrientes. Aquí incluyen macro y micronutrientes. ¿Cuáles son los macros? Proteínas, carbohidratos y grasas. Y la proporción de carbohidratos y grasas va a variar muchísimo dependiendo de la persona y del objetivo. Si eres muy activo, comer carbohidratos en una mayor cantidad y si tienes un buen metabolismo también va a ser adecuado, pero si tienes un metabolismo lento, quieres perder grasa, si te pasas de los carbohidratos va a ser realmente muy difícil lograrlo, ¿no? Entonces sí se ajusta bastante de persona a persona, pero la parte proteica mayormente se mantiene si similar, también cambia un poco de acuerdo al objetivo, pero esa es la que más falla. La gente en verdad tiene que entender que tú tienes este macronutriente que te da aminoácidos, que con los cuales se construyen no solamente los músculos, sino la piel, el cabello, los órganos, y tienes luego estos otros macronutrientes de energía, que son los carbohidratos y las grasas. Y las grasas incluso mejor todavía, porque las grasas también te dan estos nutrientes de los cuales produces hormonas.
¿verdad? Así es que las proteínas y las grasas deberían ser prioridad sobre los carbohidratos, y lo que nos han enseñado es absolutamente todo lo contrario, y después preguntan por qué estoy flácida, por qué estoy aguada, por qué tengo diabetes, por qué me pasa todo lo que me pasa, por qué no bajo de peso si estoy comiendo sano. Y no se trata solamente de comer los alimentos sanos, sino de completar nutrientes en primer lugar. Eso es lo primero. Claro, suena lo que tú dices, suena súper, súper importante, y creo que a veces no todas las personas saben cómo hacerlo. Como que la típica comida, por lo menos la ecuatoriana, muchas veces tiene hasta dos porciones de carbohidratos y solo una proteína, y muchas veces como que los vegetales, las ensaladas, no les dan tanto importancia como para poder combinar, completar lo que tú dices, o sea, darle prioridad a las grasas, a la Y a proteína las y tal vez proteínas, el correcto. carbohidrato secundario, ¿no? Totalmente de acuerdo. O sea, para darte un ejemplo, ayer hablaba con esta señora, ¿verdad? Y me decía, desayuno avena y manzana. Entonces, ahí le expliqué lo que te estoy explicando, que eso es bastante carbohidrato. Reemplacemos por huevos, por ejemplo. Ya, ¿cuántos huevos? Bueno, en el caso de ella podía ser 3 huevos y lo mezclábamos con algo de vegetales. Y el huevo es súper variable. O sea, puedes realmente preparar diferentes cosas, huevo duro, huevo frito, huevo revuelto, le pones queso, le pones vegetales y puedes hacer una combinación. ¿Qué vegetales tú sugerirías para las personas que comen a diario huevos y que podría ser una buena combinación saludable y rica? ¿Cuáles te parecen apropiados para combinarlos con huevos, en vegetales? No se me ocurre ningún vegetal que no sea adecuado para mezclar con huevos, sinceramente. ¿En Ahora, serio? en serio, en serio. Ahora de pronto, si incluyes dentro de esos vegetales, estás pensando en tubérculos de pronto, así como la papa y el camote. Eso más bien en nuestro plan nosotros los contabilizamos como carbohidratos, porque ya tienen en 100 gramos de porción, tienen más de 15 gramos de carbohidratos y ahí nosotros los categorizamos como carbohidratos. Pero en todo caso, para ser puntual con la respuesta, puedo decirte zanahoria, que a veces la gente piensa que no, tomate, puede ser cebolla, pimiento, jalapeños, pero realmente la combinación es muy, muy extensa. Qué bueno saberlo. Ahora yo tengo una consulta que yo creo que es la pregunta del millón en el programa. Tiene que ver definitivamente, como lo leía en la parte conceptual, que es la flacidez, con un tema de envejecimiento. La pregunta ¿es posible, Adrián, en tu experiencia, revertir eso a pesar de la edad de las personas? Sí, totalmente, se puede revertir, pero lo principal es ir a lo más básico, a la dieta y al sueño, al descanso. Muchas veces estas señales de envejecimiento prematuro son alguna deficiencia de nutrientes, sobre todo proteína. O sea, realmente en este episodio voy a hacer mucho énfasis sobre la proteína, en no dormir lo suficiente y en tener demasiadas cargas de estrés. Con el estrés no podemos hacer mucho, excepto aprender técnicas para poder manejarlo, respiración, meditación, tratar de hacer journaling, o sea, anotar las cosas que te pasan para anotar de pronto qué puedes evitar en tu día que te está causando un estrés innecesario. Pero hay algo que sí es verdad, Adrián. Si la edad, conforme va avanzando en una persona, tú dices que sí es posible revertirlo, cada día tienes menos, perdón, estos elementos naturales como es el colágeno, la elastina, que lo leíamos al principio. Entonces, probablemente ya el ejercicio y la dieta, es un esfuerzo sobrenatural a mantener la piel en su lugar, como cual, para la diferencia de que un chico de 20 a 30 años es natural estar como está la piel Claro, pegada. claro. Obviamente es más difícil cuando ya van pasando los años, ¿no? Pero lo ideal sería tratar de prevenir y si ya no estás en un estado de prevención, revertirlo implica solucionar las 3 cosas que te decía principales, la cantidad adecuada de proteína, bajar el estrés y dormir suficiente. Cuando tú duermes es el proceso de reparación. Y definitivamente cuando tú estás haciendo algo que te causa daño, corregirlo, vas a obtener beneficios. Y luego puedes ir implementando ya estrategias un poco más avanzadas cuando tengas estas 3 adecuadas, que va a ser el colágeno hidrolizado, porque si tu cuerpo ya no produce la misma cantidad de colágeno que producía antes, darle tu colágeno para que sea mucho más fácil que lo pueda producir, aumentar su producción, va a ser la mejor estrategia, ¿no? Y aquí lo bueno es que muchas veces los beneficios que obtienes en una cosa también los obtienes en otra cosa. Por ejemplo, la semana pasada hablamos del beneficio del colágeno hidrolizado
para la celulitis, y aquí también tienes el mismo suplemento que te va a dar un beneficio con respecto a la piel. Entonces puedes hacer diferentes cosas o las mismas cosas que te van a dar resultados diferentes en cosas que quieras mejorar. De ahí algo súper importante que se está desarrollando bastante, es un tipo de terapia, y esto es una terapia de hecho que en los spas se conoce ya hace muchos años, pero que ahora en el mundo científico, médico, se está utilizando con más notoriedad, ¿ya? Mucho, mucho más seguido, que es la microabrasión y el microneedling. ¿Ya? Esto básicamente son lesiones que te ocasionas en la piel, ¿para qué? Para que mandes más circulación, por ende más nutrientes a esa parte de la piel, pero también fomentas el envío de factores de crecimiento, de factores de reparación, y aumenta la producción de colágeno y elastina. Probablemente todo el mundo se ha dado cuenta que, por ejemplo, tú te lastimas, te raspas la piel, te sale sangre, luego se hace una caracha y luego se sale la caracha y esa piel tiende a ser diferente, ¿verdad? La textura es diferente. Nueva, como lisita. Como piel nueva, exactamente, exactamente. Entonces, este concepto se lo empezó a utilizar en el microneedling y en la microdermabrasión con excelentes resultados. La microdermabrasión son como pequeños cristales que te pasan por toda la cara, ¿verdad? Y te quitan toda la piel muerta y promueve el crecimiento de piel nueva. Y en cambio el microneedling son pequeñas lesiones que se hacen con agujas súper chiquitas, tal vez algunas personas lo conocen como el dermaroller, pero ese es como que el anterior, ese es el manual. El que te estoy hablando es uno automático, ¿no? Entonces produces estas pequeñas lesiones y con el tiempo, cuando la piel se recupera, se vuelve más fuerte, más elastina y así puedes mejorar. Nosotros a nuestros pacientes y clientes se lo hemos recomendado, especialmente porque nos dicen, ok, nosotros nos buscan por fitness principalmente, no bajar de peso, tonicidad, pero dicen, ¿sabes qué? Me está quedando la piel flácida. Entonces hacemos este protocolo que te estoy comentando y les recomendamos el microneedling, no solo en el rostro, sino también en las partes que tienen flácidas, que suele ser el estómago, que suele ser la entrepierna, por ejemplo, y con el tiempo ves excelentes resultados. Es decir, en Ahora, micro perforaciones, perforaciones muy pequeñas en el abdomen, por ejemplo, en el caso que sea la flacidez en el estómago, y hacen que automáticamente el cuerpo comience a generar mayor colágeno, entre otras cosas, elastina, me imagino que también, para reparar esos daños que han sido provocados por estas agujas pequeñitas. Exactamente, exactamente. Pero como todo siempre tiene que ser medido en el sentido de que no es algo que deberías hacer todos los días, sino darle tiempo que la piel se recupere. Por ejemplo, lo haces 2 o 3 veces por semana. Si eres más joven, podrías hacerlo un poco más, pero 2 o 3 veces por semana suele ser lo adecuado, lo ideal. ¿Pero eso tienes que ir a algún spa que te lo hagan o es una máquina que uno puede, una persona puede hacérselo en su casa uno mismo? Previamente era así, pero ahora tú vas a Amazon y encuentras los aparatos de microneedling caseros, que son como, ¿cómo te puedo decir? Como una pluma, como un esfero, como un bolígrafo, pero que tiene unas cabezas que se reemplazan, que tienen estas micro agujas que causan esta pequeña lesión. Es algo súper conocido y es más, se lo utiliza en conjunto con la aplicación de cremas también, porque eso va a ayudar a que la crema se absorba mejor incluso. Yo quiero comentar que la semana pasada, cuando Adrián habló de la celulitis, él recomendó el uso del colágeno hidrolizado, recomendó el uso de una crema que él ha visto que ha dado resultados, pese a que él no es muy fan de las cremas, dijo que esta vio que dio resultados y yo la he comenzado a usar, así que ya les podré ir contando los avances y lo combiné con vitamina C, como tú sugeriste, el colágeno que aparentemente tiene un mejor efecto. Así que ya Totalmente, les totalmente. contaré, igual estos productos los pueden encontrar en tu página, Adrián, ¿no es así? Sí, bueno, el colágeno en adrianyepes.com si están en Estados Unidos y en planeta.es si están en Ecuador. Y la crema solamente en Amazon. De pronto vamos a dejar el link por aquí Ah, y en el ahorita mismo video. la voy a buscar. Hay una pregunta que se hace una persona, la estoy leyendo, dice, ¿por qué tengo mucha flacidez? Y es importante que se entienda que en esto inciden factores genéticos, hormonales, por ejemplo, largos periodos de exposición solar, cosa que nunca se me hubiera ocurrido, el tabaquismo, la falta de deporte, una alimentación deficiente, embarazos, cambios bruscos de aumento o bajar de peso, y todos estos factores de alguna u otra manera influyen a la aparición de la flacidez en la piel. Y una vez presente, podrían agravar su aspecto. Es decir, más bien tiende a aumentar la flacidez que a disminuir, ¿ya? Y una de las preguntas que se hace mucha gente es, ¿qué hago con ello? Adrián hizo un protocolo pequeño, atacar
con tres, él desglosó tres maneras de inmediata, sobre todo en tema de alimentación. Sin embargo, hay ejercicios para reducir lo que se llama el vientre caído. La primera y muy recomendada son las planchas. Hay personas o coach que aseguran que hacer un minuto de plancha, o mejor dicho, una serie de plancha, de plank, ya equivalen a más de 100 abdominales de las comunes y corrientes, ¿ya? Otro ejercicio recomendado es obviamente cardio, hacer oblicuos, estocadas con giro, puente, elevación de piernas y abdominales laterales, hablando de Ya, ejercicios. una cosa que sí me gustaría explicar, que hay una confusión, ¿no? Mucha gente piensa, ok, hago ejercicio para abdomen, se me va el abdomen. Y eso no es así hasta que llegas a un porcentaje corporal de grasa lo suficientemente bajo. Ya. Antes se pensaba que no era para nada posible perder grasa localizada a través de un ejercicio. Ahora lo que hemos visto y ya se ha podido comprobar es que, por ejemplo, si tú tienes 30% de grasa corporal y haces ejercicios localizados, no te va a servir de nada. Tienes que juntarlo con la alimentación, tienes que juntarlo con algo de cardio también a veces, y lo que hace ese tipo de ejercicio en ese momento es activar tu metabolismo, vas a activar el músculo como tal que está debajo de la grasa, ¿ya? Porque de esa forma crees algo de tonicidad y fortaleza en ese músculo. Pero hasta que no se pierda la grasa, realmente no vas a ver un beneficio del abdomen marcado y que no se te va a ir la barriga caída. Tienes que bajar hasta cierto porcentaje de grasa corporal para realmente poder observar eso ahí. Parece mentira, pero ya estamos casi al final del programa. Vamos a repetir de una manera adecuada, Adrián, como especialista, ¿qué recomiendas a todas las personas que nos están viendo que de alguna u otra manera se sienten identificadas? Porque mira lo que hemos dicho, hay personas que son jóvenes, así igual que las celulitis, hay personas que son jóvenes, hay personas que son deportistas, hay otras que son adultas, pero que han hecho deporte toda su vida y presentan la flacidez. Hablemos de un protocolo rápido, inmediato para atacar para las personas que están enganchadas con el programa, para decir, ok, hoy empiezo. Okay, suficiente proteína, pollo, carne, huevos, suplemento de colágeno, suplemento proteico, eso lo necesitas en cada una de las comidas. Si no tienes suficiente proteína, vas a tener flacidez. Lo siguiente va a ser ver cuáles son los factores que te causan estrés, tratar de eliminarlos, porque el estrés es de las cosas que más va a ocasionar que la piel se dañe y que te envejezcas de manera prematura. Y eso va atado con lo del sueño también. Y luego, en tercer lugar, un entrenamiento de pesas para también ayudar a la tonicidad del músculo como tal. Y algo interesante que suele pasar es que, ok, te engordas, pierdes la grasa, la piel queda flácida en esa área, pero si tú entrenas piernas y glúteos, por ejemplo, que a las mujeres les encanta entrenar piernas y glúteos, se hace más grande esa área, ¿verdad? Se endurece esa área y la piel se estira hacia allá y hay menos apariencia de flacidez en el abdomen, porque la piel verdaderamente es un solo órgano, ¿no? Lo mismo que en los hombres cuando dicen tienes que hacer pecho y de repente Exacto. desaparece la flacidez de la barriga. Se va la flacidez de la barriga, tiene toda la Sí. razón. Ha sido súper interesante el programa de hoy. He cogido algunos tips. Voy a continuar con los del colágeno. Tengo unas curiosidades, pero creo que quedarán para el siguiente programa, Adrián. Y es que en algún momento tú dijiste que consumir mucha proteína como que va en contra del anti-aging, o no sé si entendí mal y bueno, me lo aclaras en el siguiente programa. Pero Sí, vale la pena tocar el punto ahí, porque una cosa es consumir la cantidad adecuada de proteína y consumir la cantidad excesiva de proteína y ver también el objetivo por el que lo quieres hacer. Por eso es que este tema de personalización es súper importante. Determinar el objetivo y dónde se encuentra la persona para partir es cómo vamos a hacer un plan personalizado y que va a depender la cantidad que necesitas de proteínas, carbohidratos, grasas, ejercicio, etcétera. Pero es súper importante lo que acabas de mencionar, que lo sí, dejamos es para la verdad. otra programa. Y hay que conversarlo porque efectivamente cuando Adrián dice mucha proteína, sí, está bien, pero si yo consumo mucha proteína, probablemente no necesito más. A lo mejor son otros factores que no sea la proteína. Pero en todo caso, ya lo veremos en una siguiente ocasión. Yo agradeciéndoles a todas las personas que han sintonizado nuestro programa, ¿Sabes a qué? Se me seguir. ocurre una idea antes de terminar, yo sé que estamos terminando, pero de pronto para alguien que nos está escuchando, viendo de la audiencia,
quiera participar en uno de los próximos episodios y hacemos como un tipo de consulta gratuita y vemos un caso Increíble. personalizado. Increíble. Yo Importante, importante eso. sé quién va a ser la primera que se va a inscribir. Después te Yo. cuento. No, Bueno, pero tiene que ser fuera del grupo, tiene que ser fuera yo del sé, yo grupo. sé. Sí. Yo ahorita cerramos aquí de esta conversación y yo corro a pedir algo personalizado. Así que espero que los que nos escuchen y también quieran, aprovéchenlo, Adrián, y búsquenlo en su página para cosas ya puntuales y personales. Sí, hagan un posteo, chicos, para ver quiénes quieren participar con nosotros en los próximos episodios.